Sí, en principio sí. Todo todo bien, a falta de entrenamiento de hoy, pero bueno, todo en orden, todo en orden. Sí, sí, sin duda. Si si no somos capaces de ganar, pues eh, podemos decirle prácticamente adiós, ¿no? A ese sueño. Está claro que es una final para poder seguir soñando, pero sin la victoria de mañana no hay no hay más allá en ese aspecto, ¿no? Todos los rivales son peligrosos, ¿no? Y, y además, bueno, eso hay que ver cómo. Mira, ya no se jugaban nada el otro día en Valencia y, y hay un momento que están casi 20 abajo y vuelven y se vuelven a meter en el partido. La verdad que es un equipo que está jugando francamente bien y están haciendo una temporada excepcional, excepcional para aplaudir. Eh, el mejor ejemplo es el del año pasado. Estaban descendidos, no se jugaban nada. Jugaban como los Ángeles Lakers. Pelearon el partido. a muerte nos ganaron, nos ganaron por seis. Y nosotros nos jugamos mucho. O sea que esas cuentas, sabes, al final no valen. Sí, yo lo de los impagos lo, no, 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 lo conozco, no. lo que sí conozco es que ha sido un equipo en permanente construcción, ¿no? Yo no sé cuántos jugadores han pasado por ahí que se han ido, desde Renfro, que sigue siendo el segundo mejor pasador de la liga, ¿no? Telo Hunter, Trikovich, Patrick Ewing, Sosa, yo no sé, han han ido venido un montón de de jugadores y, y han sido capaces de mantener ese, bueno, román cuando vino aquí acaba de De, de llegar y no está para esto pues hay que verlo ahora que solo promedia no sé, casi 20 puntos por partido ¿no? en los últimos 4 o 5. la verdad es que tiene mucho mérito o, o, como han sido capaces de eh, yo creo que hacer del día del partido el día más importante de la semana el día más feliz y han jugado bueno, con una intensidad un coraje unas ganas increíbles y, y así han conseguido lo que han conseguido no yo creo que eh, todos los aplausos que se le, de, que se le den son pocos Claro, que, quiero pensar que sí, ¿no? Estamos hablando de eso toda la semana, eso es un partido especial, es que no, no el lunes que hay siempre después será diferente en función de lo de lo que pase, ¿no? Y espero que afrontemos ese partido con la responsabilidad, sobre todo el deseo y las ganas que merece. Luego ganemos o perdamos es otra cosa, ¿no? Es un partido muy especial para nosotros, un partido muy especial para la para lo que puede ser la historia del club y un partido muy especial para El mogollón de personas que van a ir a vernos a Valladolid, o sea, solo por eso ya, aunque no nos jugásemos nada, merece que, que nos dejemos la, la piel, no. Y, y tiene que ir por ahí. El partido tiene que ir por ahí. Tiene que ser un partido donde tiene que quedar claro que no estamos jugando mucho. Luego el acierto y esto, bueno, pues ya depende, no. Pero a nivel intensidad, ganas, es que es bueno, pues el partido más importante del año ahora mismo. Pues me preocupa con la confianza con la que juegan, eh, pues ese núcleo que te decía de jugadores que han permanecido, ¿no? Casi todos nacionales, eh, o bueno, pues no nacionales, pero sí cupos y que llevan mucho tiempo aquí, como puede ser Sinanovich, ¿no? Eh, son un equipo que juega mucho tiempo, eh, muchos minutos eh, los jugadores, eh, entonces juegan con un nivel de confianza enorme, ¿no? Eh, bueno, pues... Nacho Martín ahí está, ¿no? Es el MVP de la liga, es, es increíble el temporada que que está haciendo. Lo que os decía cómo está jugando Román, la llegada de Porta, parece que que lleve con ellos desde desde el principio. David Navarro, Oleri, que también está haciendo un temporadas excepcional. Jogan con una confianza enorme porque saben que metan o fallen van a seguir en la pista y, y yo creo que otro mérito que tiene este Valladolid es lo que os decía antes, no se no se desengancha del partido, no te puedes ir de Eh, de X puntos que, que vuelven y vuelven no Yo creo que Van a intentar de, devolverle a, a la afición pues, Todo el apoyo que, que le han dado en su último partido en casa Y querrán bueno, pues, darles a, a su gente Esa, esa alegría ¿no? eh, Además el otro día escuché, Escuchaba a un compañero tuyo De la cadena Ser de Valladolid Que bueno, pues, este año la gente ha vuelto Al pabellón a aplaudirles Porque claro, también son conscientes De que con todas esas dificultades están sacando adelante una temporada maravillosa es que es, son dos eh, contrincantes totalmente diferentes ¿no? eh, de los jugadores que vinieron por aquí pues ni Otelo Hunter está ni Renfro está Oleri no estaba eh, Román acaba de llegar es que es un partido totalmente diferente sí lo que Eh, por generalizar, ¿no? Pero es que no, no vale, ¿no? Pero sí eh, al margen de ser uno de los partidos donde más anotamos, también fue uno de los partidos que, que mejor defendimos, yo creo, ¿no? Y eso nos permitió correr mucho, anotar canastas no fáciles. Vendrá por ahí como siempre, ¿no? Que seamos buenos en el aspecto defensivo y desde ahí pues intentar intentar ganar, ¿no? Y, y ser conscientes de que el partido va a ser largo, de que no se va a acabar en el primer cuarto ni en el segundo y que seamos capaces de esa ansiedad también controlarla, ¿no? que no nos puedan los nervios y ni el exceso de confianza. ¿no? Pues yo, yo creo que, que todo, no todo, porque eh, hay que ver cómo anda otro el juego, el juego interior de Valladolid. ¿no? Cuando juegan con Lerry y Nacho juntos, por ejemplo, que son un 3 y un 4, jugando juntos en las posiciones interiores, con Grimao, Montañez y, no sé, pues, Porto, David Navarro. prácticamente son cinco jugadores de de perímetro, ¿no? Entonces, aunque lleven la etiqueta de el pivot en ese momento, realmente anotan como como jugadores exteriores, pero tienen mucha versatilidad porque eh la verdad es que cuando combinan las piezas siempre juegan con mucho criterio. Es lo que te decía Nacho Martín pues estar jugando de cinco y Oleri de cuatro e inmediatamente hacen un cambio e o Leri pasa al 3 e empeza a postearte contra os aleros eh, son eh, un equipo que ha conseguido eh, que tengan la estructura que tengan la verdad que juegan con muchísimo, con muchísimo criterio ¿no? entonces yo creo que máis que un partido de interiores ou exteriores va a ser de, de ventajas donde las halla en cada momento espero que non espero que non para, para ter os cios de victoria nos temos que facer un bo traballo defensivo espero que o partido non vaya a moitos puntos Bueno, pues, hombre, hay, hay armas tácticas, pero sobre todo eh, con el trabajo individual, ¿no? El conocimiento claro de quienes vamos a, a defender, ¿no? Saber en cada momento, pues qué es lo que ellos buscan o cómo podemos minimizar esas, esas ventajas. ¿no? Eh, yo creo que es un partido como final, donde el protagonismo va a pasar al jugador y, y nuestra intensidad eh, tiene que ser muy grande, ¿no? Muy grandes. demostrar lo que hay en juego en el partido, ¿no? Que hay mucho, ¿no? hay mucho si queremos soñar de verdad con eso, tenemos que demostrarlo, ¿no? No vale decirlo. Las palabras al final se las lleva el viento, lo importante son los hechos, ¿no?